Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, el que rescata del hoyo tu vida. Fanny Crosby, la escritora ciega de himnos, quien perdió la vista por una infección ocular y la ignorancia médica a la edad de 6 semanas, escribió tantos himnos reconocidos y algunos de ellos fueron traducidos al idioma español. Crosby escribió entre 5.500 y 9.000 himnos. Los más conocidos de sus himnos incluyeron Safe in the Arms of Jesus, o sea, a salvo en los brazos de Jesús, Rescue the Perishing, Rescate de los que perecen, Blessed Assurance, Dulce Consuelo, The Bright Forever, El Brillante para Siempre, Savior More Than Life to Me, Salvador Más que Vida para Mí, y Pass Me Not, Oh Gentle Savior, Salvador A Ti Acudo. Aunque realmente la traducción al español sería No me pases, amable Salvador. Cuando la señora Crosby cumplió años, visitó la misión de rescate Macaulay en New York. Se paró frente a una multitud de hombres de la calle, drogadictos y alcohólicos, y dijo: ¿Hay algún joven aquí que no tenga madre? Un joven levantó tímidamente la mano. Explicó que su madre murió cuando él era muy pequeño. Fanny Crosby le pidió al joven que pasara al frente. Ella le dio un fuerte abrazo y lo besó en la mejilla. Le tocó tanto el corazón que fue a su casa esa noche y escribió estas palabras: Rescata a los que perecen, cuida a los moribundos, arráncalos con piedad del pecado y de la tumba, llora por el que yerra, levanta a los caídos, háblales de Jesús, el poderoso para salvar. Años después, Ira Sankey estaba cantando frente a Dwight Lyman Moody en St. Louis, Missouri. Moody se levantó para cantar esa canción, pero antes de cantar, Moody contó esa historia. Mientras contaba la historia, un hombre de mediana edad saltó y gritó: Fui yo, soy el joven sobre el que ella escribió. Ella me besó. Nunca pude alejarme de ese momento. Como resultado de un simple beso, un joven hundido en el abismo de los vicios vino a Cristo y toda su vida cambió. En el amor de Jesús, su vida fue rescatada del hoyo de la perdición. Para la reflexión de este día, leemos del hermoso Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo capítulo 103, versos del 1 al 5. Este es un salmo muy conocido en el ámbito cristiano y que ha sido usado para cantar alabanzas de adoración. A pesar de que estos versos se pueden desmenuzar para hablar individualmente de cada bendición recibida de parte de Dios, en este día nos concentraremos en hablar de
el que rescata del hoyo tu vida. Pero haremos mención breve de cada una de ellas, y es muy probable que en futuras reflexiones hablemos de cada una de ellas por separado. Es tiempo que la creación declare alabanza al Creador de todas las cosas, especialmente tú y yo, que somos los receptores de tales promesas divinas. El trasfondo del Salmo 103 no está claro, pero lo que sí está claro es el deseo de parte de David de alabar a Dios por todo lo que ha hecho. Habla de las bendiciones personales de Dios, de su amor misericordioso, y termina con un llamado universal a todos los creyentes a alabar al Señor. David llama a su alma y a todo lo que está en él a bendecir al Señor. El Señor nos bendice, pero ¿cómo podemos bendecirlo a Él? En este contexto, el término bendecir significa alabar con gran afecto. Al invocar su alma y todo lo que está dentro de él para alabar al Señor, David convoca su alma, mente, fuerza y corazón para alabar a aquel que reina sobre los cielos y tierra. Él nos invita a elevar nuestra mirada y ver las maravillas que Dios hace por amor de los que le buscan y honran su nombre. Una cosa es segura, y es que no podemos apreciar a Dios a menos que tengamos un conocimiento de su grandeza, su majestad en la creación, su sabiduría en el cuidado providencial y su amor redentor demostrado a través de la dádiva de su Hijo Jesucristo. Pero si solo tenemos un conocimiento del amor de Dios, un conocimiento de su grandeza, misericordia, compasión y su voluntad de perdonar y redimir, pero no nos vemos correctamente en el espejo de su palabra, entonces no tendremos una apreciación del Señor, ni sabremos vivir para Él como deberíamos hacerlo. Una de las inclinaciones humanas a menudo es olvidar y dejar de agradecer por algún bien que recibimos de alguien. Esa es la tendencia humana cuando se trata de recibir el bien de parte de alguien. Pero por el contrario, si nosotros hacemos algún bien a alguien, queremos que se nos reconozca cuantas veces sea necesario delante de los demás. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos en mente todos los beneficios a los cuales nos hacemos acreedores de parte de la bondad y amor del Creador? ¿Cómo es posible que en los momentos en que debemos serle fiel se nos olvide el sacrificio y el martirio de Jesús en la cruz? Por eso es que David le dice a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículos 1 y 2. Lo que nos está diciendo es que no podemos ser ingratos y malagradecidos a la muestra de amor capaz de entregar a su Hijo para ser torturado, martirizado y crucificado por rescatar tu alma y la mía. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo nos declara: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 36 al 38. El versículo 4 de la cita de hoy nos dice: el que rescata del hoyo tu vida. La palabra para redimir o rescatar es Gaal, que significa actuar como un pariente cercano, recuperar de una deuda, esclavitud o como prisionero de guerra en la batalla. Dios no solo perdona y olvida, sino que activamente nos rescata de la servidumbre, la esclavitud, la prisión y la deuda. Dios paga un precio por nosotros y nuestros pecados. Ese precio de redención no es otro que Jesucristo,
Jesús pagó el precio con su muerte en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y pudiéramos ser rescatados de la esclavitud del pecado a una relación amorosa con Dios. Pero, ¿qué es el hoyo o qué representa? La palabra hebrea usada es shachat. Significa corrupción y destrucción relacionada con una tumba o fosa. Ser redimido de la fosa entonces significa ser salvado de la muerte y el sepulcro. Teológicamente podríamos decir que significa ser salvado del abismo del infierno, o sea, la muerte segunda. Una vez más, David toca un área con la que el hombre moderno no quiere tener nada que ver, la doctrina del infierno. La gente comúnmente cree en un cielo, pero está en contra de la idea del infierno o piensa que está reservado solo para las personas muy malas, como Hitler, los demonios, los ángeles caídos y para el mismo Satanás. Pero me parece que la suposición de David es que aparte de que Dios nos redime, todos nos dirigimos irremediablemente sin Cristo al abismo. Necesitamos entender y predicar que todos los hombres se conducen al abismo del infierno a menos y que seamos redimidos con la gracia de Dios, exclusivamente a través de la sangre redentora de Jesucristo, la llave que rompe nuestro destino de muerte. Caer en el hoyo es una referencia a la que podemos ampliar un poquito más. No es un concepto difícil de entender. La condición humana sin la alianza divina lleva al ser humano a caer profundo en hoyos de inmundicia, hoyos de todas clases y dimensiones, hoyos de adicción, hoyos de depravación, hoyos de inmoralidad, hoyos de maldad, hoyos de promiscuidad, hoyos de malas intenciones, hoyos de envidia que carcome el alma y hoyos de incredulidad. La lista la podríamos hacer bastante larga. Este gran salmo de alabanza enlista las bendiciones multiplicadas y los beneficios eternos que el Creador ha derramado en gran abundancia sobre los hijos de los hombres y el pueblo de Israel. Nuestra vida ha sido redimida del pozo de los muertos. Porque no solo somos perdonados de nuestros pecados y beneficiarios de la vida eterna gracias a la gracia mediante la fe en Jesucristo, sino que parte de ese don gratuito de la gracia fue para redimirnos del pozo de la destrucción, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, y de la eterna separación de nuestro Rey Celestial. El libro del Apocalipsis es uno de los libros que la mayoría de los cristianos hoy en día prefieren ignorar o no leer por las cosas que se describen allí sobre el final de los tiempos. El libro de Revelación nos dice: y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20. Además, nos agrega: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Y finalmente el libro nos advierte: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y a todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. ¿Entiendes ahora por qué es que Él rescata del hoyo tu vida?
nos rescata no solo del aposento de la muerte mediante la resurrección de los muertos, sino que además nos rescata de ser arrojados irremediablemente al lago de fuego ardiente de azufre que está destinado para Satanás, el falso profeta, la bestia, las huestes de ángeles caídos y para todo aquel que hoy rechaza su redención por medio de la sangre divina de Jesús. El Salmo 103 además nos recuerda que con ese gran rescate el Señor nos cubre de favores y misericordia, como nos dice la cita. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versos del 3 al 5. Mi querido amigo y hermano, el sentir de David al escribir el Salmo 103 debería estar latente en nuestra mente y corazón. El Señor es fiel en su palabra al prometernos tan grande salvación. Quiero que pienses en esto. Todo depende de lo que tú decidas hacer el día de hoy. Puedes convocar a tu alma para bendecir, agradecer y alabar al Dios de toda misericordia, o seguir posponiendo tu decisión sabiendo que hoy podría ser la última oportunidad que tengas en tu vida, ya que el día de mañana no nos es asegurado. Nuestro Padre Celestial, tu nombre es digno de toda alabanza y gloria, porque tú perdonas todos nuestros pecados y sanas todas nuestras dolencias y enfermedades. Nos has redimido de la muerte, nos has coronado de tu bondad amorosa y de tus tiernas misericordias. Llena nuestra vida de cosas buenas que te agraden, porque grande es tu fidelidad y toda alabanza sean dadas a tu santo nombre. A través de Cristo Jesús, tu Hijo, lo declaramos de lo más profundo de nuestro ser. Amén.